Bueno, estamos hoy celebrando, conmemorando el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Y es necesario realizar varias campañas, porque aparentemente, a pesar de que la gente dice estarse cuidando, no toman las medidas precautorias necesarias. Vamos a conversar con la doctora María del Rosario Cueva, es cirujano oncóloga del Hospital de la Solidaridad de Camaná, para que nos cuente primero si la incidencia del cáncer está controlada, está aumentando, y segundo, que es lo más importante, si las mujeres están prestándole la atención debida. Doctora Cueva, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor Tafur, muchas gracias por la invitación. Sí, la primera pregunta es esa. ¿Las mujeres están acudiendo a realizarse sus chequeos preventivos? ¿Lo hacen regularmente, etcétera? ¿O lamentablemente aún no hay una cultura de prevención? Yo creo que estamos en una etapa realmente mucho mejor que antes. Ahora la mujer sí se está preocupando por hacerse sus chequeos. Lo importante es que ahora tengan la posibilidad de tener más acceso a los servicios de salud, ¿no? Y es por eso que los hospitales de solidaridad han ampliado totalmente su cobertura, y aprovechando estas fechas, como usted la mencionó, del tema de la prevención en cuanto a la salud integral de la mujer, nosotros hacemos campañas con el objetivo de que haya el acceso para que las mujeres puedan hacerse esos chequeos preventivos. Ahora, ¿qué debe hacer una mujer, digamos? Los hombres, por lo menos se nos dice, a partir de los 40 años, chequeo anual de próstata. Uh-huh. 50 años, chequeo anual del colon. Uh-huh. Aunque ahora he leído por ahí que ya no hace falta hacerse el examen de próstata, lo cual es un alivio psicológico para uh-huh. los hombres, que no sé por qué nos traumamos con el asunto, pero lo cierto es que nos traumamos. Claro. Fuera de eso, cada cierto tiempo haces un chequeo general, digamos, ¿no? Sí. Pero en las mujeres, ¿qué cosas es lo que tienen que hacerse y a partir de qué edad es? Claro, teniendo en cuenta que tenemos enfermedades que son más emergentes, en el tema de cáncer hay patologías, específicamente en la mujer, que tienen mayor predominancia. En este caso, tenemos en nuestro país, igual que coincide con Latinoamérica y a nivel mundial, el cáncer de mama se encuentra en primer lugar en incidencia. Entonces, cada año hay más casos nuevos. Entonces, el tema de prevención en cáncer de mama cobra gran importancia por este fenómeno. Las causas no se conocen, son multifactoriales. Ah, no se conocen las causas. No se conoce una causa exacta, como decir 2 más 2, 4. Claro. Solo en un 8% de la población de mujeres que hace cáncer podemos hablar de un factor genético. El resto, multifactorial. Son muchos factores de riesgo. Por eso es que toda mujer, a partir de determinada edad, tiene que llevar adelante 3 estrategias. Responsabilidad de llevar adelante 3 estrategias. ¿Qué son? 1, el autoexamen de mamas. 2, que lo puede hacer desde la edad, desde los 12 años, desde que empieza a tener ya la constitución. ¿Es verdad que hoy se está viendo cáncer de mama en adolescentes? Así es, en menor proporción, pero también hay cáncer de mama en chicas conforme de 20 años, la edad de la mujer, de 30 hay años. Más probabilidades de contraer. Más probabilidad. Generalmente se decía antes que la población que más se afectaba eran de 55 años, ahora vemos chicas de 25, de 30, de 35, y cada vez la población femenina que hace cáncer de mama es población más joven. Entonces, por eso es importante el autoexamen. O sea, toda mujer debe hacerse una vez al mes el autoexamen de mamas, primero para que conozca su mama, porque claro, es importante que conozcan en la palpación, que no es igual lo que uno mira. Lógico. Y en segundo lugar, para que esta mujer, si es que se encuentra algún nodulito, pueda acudir al especialista. En segundo lugar, otra cosa que yo creo que deberían hacer, y no es broma, no creen que es una broma erótica, es enseñar a los hombres, que también palpamos pues las mamas de la mujer, eventualmente, o seguidamente, cómo es un nódulo, ¿no? Por supuesto. Es un bultito. Es una nodulación, una tumoración que aparece y que es diferente. ¿Es cualquier bulto? Claro. O sea, el pecho de una mujer debería ser absolutamente libre de
de nervaduras o no, de bultos? No, ese es el primer mito. La glándula mamaria no es un órgano regular, así como miramos. Miramos la piel, una superficie lisa, una superficie pareja, pero cuando uno lo palpa no es así. Claro. Sobre todo en los cuadrantes externos, uno presiona y la mama es, la va a encontrar completamente irregular, con engrosamientos, y dependiendo de la etapa también del mes. Exacto. Si va a menstruar... Entonces, ¿qué es lo que debe detectar? Algo entonces, inusual. La mujer... tiene primero, por eso el primer objetivo del autoexamen es conocer su mama, saber que su mama es así, claro, con irregularidades, con asimetrías, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a permitir que cuando encuentre algo diferente, ya pueda acudir a un especialista. Por eso es perfecto, importante que una, desde que es niña, debe aprender a hacerse el autoexamen de mamas un día después o una semana después que menstrua, o si ya no menstrua porque es una mujer mayor, fijar una fecha específica al mes. Esa es la primera estrategia. ¿El riesgo estrategia del cáncer de mama dura toda la vida? El riesgo de cáncer de mama se incrementa en la medida que se incrementa la edad. ¿Aún después de la menopausia? Aún después de la menopausia. La segunda, o sea, pues ese es otro mito. Ya te dieron la menopausia, ya no te preocupes. Ajá, ajá, sí. ¿Tenemos una llamada? Claro, ¿nos permite? Sí. Claro que sí. Si se puede poner los audífonos para escuchar mejor. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Carlos. Lo que pasa es que yo ayer estaba intentando comunicarme con usted, pero mi llamada entró para el señor Carlos Carlín y le comenté sobre mi tema de mi hermano. Lo que pasa es que he ido al hospital y mi hermano dijeron que tiene una enfermedad automaniática. Y supuestamente esta enfermedad es psicológicamente, ellos dicen eso. ¿Cómo? Usted es psicólogo. ¿Fotomaníaco? Fotomaniático, fotomanía se llama esa enfermedad. Es que mi hermano toma demasiada agua en el sexo y en la noche lo vomita todo y no con el agua se atraganta. Es bien feo lo que le pasa a él. Él dice que supuestamente los médicos dicen cómo hacerlo, que él dice psicológicamente. Ya, pero ¿a dónde ha ido, me dices? ¿Cómo? ¿A dónde ha ido? Al médico, al CIS. Él estaba asegurado en el CIS. Ya. Y no le dan una buena respuesta, o sea, a eso, a una enfermedad que tiene mi hermano. Yo quisiera que usted me ayude y, o sea, si se lo puede tratar a mi hermano, no sé, como usted es psicólogo. Sí, bueno, no, lamentablemente no. Yo ya no ejerzo la psicología hace muchos años y haría mal en atendértelo, ¿no? O sea, no podría, mil disculpas, pero hay un montón de centros a los cuales puedes acudir que lo podrían tratar. Yo ya no tengo consultorio desde hace 20 años. Aló, buenas tardes. Hola. Hola. Sí, acá me dicen que a todas las personas les digo que en su región se come rico, no a todas, ¿ah? Yo he dicho siempre, son tres grandes regiones gastronómicas, cuatro ya. Arequipa, por sí sola, que es una comida muy particular. Lima, el norte y la Amazonía. Y la comida andina, pero que es muy uniforme, ese es el único problema, pero no deja de ser... Pero bueno, acá dice Magali Romero y me dice, me salió un bulto cerca de mi axila y está preocupada, ¿qué tiene que hacer? Porque ahí no corresponde exactamente al busto, ¿no? Salvo que sea pues muy bustona y llegue hasta la axila. Bueno, la relación es directa, por si acaso. ¿Sí? La glándula mamaria no es un órgano como nosotros lo vemos redondo, claro. Es la cola de la mama va hacia la zona axilar. Y el primer lugar de drenaje, si hubiera tumoraciones en la mama, si sean ocultas, es la axila. Casi el 85-90% de drenaje linfático es en la axila. Entonces es importante, de todas maneras, si es que hay una tumoración en la axila, determinar si es que se tratase de un cuadro inflamatorio, de un cuadro infeccioso, o si se tratase de una nodulación que tenga que ver con la glándula mamaria en sí. Sí, vámonos ahora con Jorge, perdón, con una llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí. ¿Con Carlos Zafor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Buenas tardes. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, ¿de dónde nos llamas? San Juan de Lurigancho. San Juan, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué inquietud quisieras plantearle a la doctora? Sí, de todo, buenas tardes, la doctora. Buenas tardes. He escuchado en un programa de televisión que ahora dan por televisión, ¿no? Que dan el Doctor TV, ¿qué le dicen? Uh-huh. He escuchado que el doctor, cuando le hicieron una pregunta, estuvo un congresista que hizo una pregunta, de Uwe Simon, sobre el cáncer, sobre las vacunas que se está la vacuna contra el cáncer, ¿no? Que se están aprobando o algo así.
el doctor dijo que sí, efectivamente, que ya se iba a lanzar la silicia o algo así, escuché, porque eso es todo, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Usted sabe algo sobre el respecto, sobre las vacunas contra el cáncer que van a salir? Perfecto, gracias por tu pregunta. Acá hay otra en el Twitter. Wendy Pacheco dice, mi hijita ya va a cumplir 12 años, pero no menstrua. ¿Igual le tiene que enseñar a hacerse el examen? Dos preguntas que quedan pendientes. Sí. Y vámonos un ratito a la calle, donde Jorge Chávez está haciendo una encuesta sobre el tema. Adelante, Jorge. Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas tardes a Radio Capital a nivel nacional y conversando aquí con madres de familia sobre la cultura de prevención. Si es que en realidad y en la actualidad ellas están muy preparadas para este tipo de exámenes o no, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Radio Capital. El tema de la cultura de prevención, señora, ¿se previene, considera que las mujeres toman o no toman conciencia en la actualidad sobre el tema de prevención, por ejemplo, del cáncer? Bueno, en la actualidad las mujeres estamos más conscientes de esa realidad que ataca a diferentes personas en los diversos niveles socioeconómicos, y por eso de cada ser humano depende hacer sus chequeos al menos una vez al año. ¿Usted, por ejemplo, los hace? Sí, realmente yo los hago, tengo una posibilidad, mi esposo ha contratado a Oncosalud y tengo el beneficio de poder estar siquiera una vez al año haciéndome los chequeos respectivos. ¿Y la adolescencia se ve lo mismo? No, me parece que falta cultura, es parte de la cultura general, que los padres eduquen a los hijos para que estos a la vez, cuando sean también más jóvenes, puedan adquirir nuestros servicios para ellos y para sus hijos. Ok, señora, muy amable, gracias. Pero vamos a conversar aquí con otra señora que precisamente estamos aquí en el sitio de Jesús María, preguntarle sobre el tema de la prevención. Señora, buenas tardes, si me permite, estamos un ratito en vivo para Radio Capital. Señora, ¿hay prevención, considera usted, para hacerse un despistaje, por ejemplo, de una enfermedad como el cáncer? ¿Hay preocupación o considera de que no hay en la actualidad, sobre todo en la mujer? Bueno, yo creo que hay una preocupación, pero no es suficiente, ¿no? Es decir, todavía no se ha tomado realmente conciencia de lo importante que es prevenir antes que lamentar. Y de lo que también resulta en ahorro, en cuanto a dinero, el hecho de prevenir una enfermedad, porque el cáncer es una enfermedad costosa, ¿no? Y prevenir creo que es bastante más económico. Anualmente yo me hago mi control. No, normalmente cuando yo siento algo, veo que algo no está funcionando en mi cuerpo, yo voy al doctor, ¿no? O sea, prefiero a veces hasta exagerar que después estar lamentando, ¿no? Ok, señorito, muy amable, gracias. Bueno, finales, Juan Carlos, hora de la tarde, regreso contigo en Radio Capital a nivel nacional. Gracias, Jorge. La hora es la hora y regresamos con la respuesta de nuestra invitada. Magnesol, el sol de tu salud, da la hora. 4:00 de la tarde. En las crisis de asma se inyecta magnesio. Mayor información en www.magnesolperú.com. Sí, bueno, había varias inquietudes, doctora. Esta de una niña que no menstrua. Uh-huh. ¿Igual tiene que hacerse el examen? Bueno, son dos preguntas pendientes, ¿no? La primera, el tema de las vacunas. Es importante que sí, es importante que sepan que en esos momentos ya existe una vacuna para el papiloma virus, que produce el cáncer de cuello uterino. Claro. Ahora, esa es la única, una causa específica probada. Que es el hombre desgraciado que no se muere. Exacto. Entonces, esa es la vacuna que existe. ¿Sabes, y que, Carlos, ¿no? Carlos, y que, sabes que es el hombre que provoca el cáncer de útero? ¿No sabías? Tienes que, antes de que se haga un chequeo y de ahí ya recién. Bueno, entonces, esta es la vacuna que en estos momentos ya se está usando bajo determinadas características en poblaciones femeninas. Una vacuna específica para el cáncer en general, todavía creo que van a pasar algunos años. O sea, solamente el cáncer de útero tiene una vacuna que lo combate. Para el papiloma virus. Para el papiloma virus. Exacto. No hay otro tipo de cáncer con... Hasta el momento, no. Por otro lado, en el caso de las mujeres, ¿hay algún tipo de pruebas equivalentes a las que existían, por ejemplo, en el hombre, del antígeno prostático, etcétera? No, en el caso de la mujer, justo como estaba mencionando, había comenzado por la prueba que es más sencilla, más accesible y que no cuesta nada, que es el autoexamen, pero obviamente esta no nos va a determinar la presencia de un cáncer oculto, que es lo más importante en una mujer si estamos tratando de prevenir cáncer de mama. El examen más importante en una mujer para detectar cáncer de mama es la mamografía. La mamografía bilateral, no les gusta que mujeres, debe pues. que debe realizarse a partir de los 40 años. Una vez por año. Una vez al año la mamografía. Hay una población pequeña entre 35 y 40 años. Yo no conozco mujer que le guste la mamografía. Claro, lo que pasa, le chancan pues el
lo que pasa es que ahora cada vez hay los métodos, las mamografías son mucho más completas, menos dolorosas, mejor colocadas. Además, el tema de la cultura de prevención entra a tallar aquí, porque el dolor muchas veces está asociado también a un aspecto psicológico, no es que sea un aplastamiento pues abrupto que produzca un traumatismo. Lo que pasa es que la paciente, cuando coloca su mama en una plantilla donde se la van a aplastar, si no está preparada, la paciente se mueve, se asusta y produce dolor. ¿Cuál es el segundo cáncer más incidente en las mujeres? El cáncer de cuello uterino. El cáncer de mama, obviamente que el cáncer de mama tiene un crecimiento totalmente dramático, ¿sí?, en relación al cáncer de cuello uterino, que cada vez está disminuyendo en nuestra población. Antes, hace más o menos 7-8 años, precisamente por las campañas de prevención. Hasta hace 7 o 10 años, el cáncer de cuello uterino en nuestro país lo teníamos en primer lugar. Ahora, cuello uterino está en segundo lugar y cada vez disminuye cada vez más, y el cáncer de mama está en ascenso. Se pensaba que el cáncer de mama antes pertenecía a determinada población, a una mujer blanca, anglosajona, de una alimentación copiosa en proteínas, en etcétera, etcétera, pero ahora vemos que el cáncer de mama no tiene distingo de ningún tipo. El cáncer de mama hay en la mujer que vive en la sierra, en la mujer que vive en la selva. Un cáncer de mama detectado a tiempo es curable. Un cáncer de mama detectado a tiempo es curable, pero no solamente... Pero en un año es posible que crezca tanto que ya genere una metástasis. Para que un tumor de mama crezca, estamos hablando más o menos de 1 centímetro, estamos hablando de 5 a 7 años. Por eso es muy importante. Si una mujer se hace un chequeo anual, no hay forma de que desarrolle una metástasis que ya sea imposible de curar. La mamografía de buena calidad y con buena lectura es precisamente lo que va a prevenir que una paciente pueda perder su vida, o si no es perder su vida, perder su mama. Sí. Por eso es muy importante la detección, en este caso llamamos en mama secundaria, ¿no? Claro. Porque es prevención, y además ahora detección se realizan temprana. En hospitales de salud, en los hospitales, los hospitales de solidaridad, haciendo las campañas. ¿Cuánto cuesta una mamografía más? Por ejemplo, una mamografía en los hospitales de solidaridad cuesta 60 soles. O sea, no hay excusa para no hacerse las 60 soles al año, estás salvando su vida. Y para el día de la mañana, es importante que te mencione, va a haber en Solidaridad de Surquillo consultas gratuitas de la especialidad en mama, y las mamografías van a estar rebajadas. ¿Así? Así es. ¿En el cuál? ¿En el de Surquillo? En el de Surquillo, solo por mañana. Solo por mañana. Sí, porque ayer lo hicimos en Camaná. Bueno, ya lo saben. Si se mueren de cáncer en la mama, ya es culpa de ustedes también. Para decirlo ya directamente. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Muchas gracias por la oportunidad. Y como siempre, Radio Capital, vamos a insistir en estos temas porque es parte de crear una cultura médica que lamentablemente a veces en el Perú no existe. Vamos a una pausa, la hora es la hora, los titulares.